Joder, que se nos ha girado trabajo. Gracias, Judith. Pero es que no cabrá ni de coña. Son las 19:19. Vamos allá. Aquí la bestia. Además, he cogido el chungo. De esto mucho. Se ve que es rico en proteína y ayuda bien para la recuperación. 11 gramos de proteína. Pues vale. En serio, ¿eh? La máquina infernal. Está casi todo, pero es que esto... Esto no cabe en el carrito ni de coña, no cabe ni en la nevera. Y por cierto, son las 8, 40 minutos. Pues ya estaríamos. Por ejemplo, es que esto... Para mí es lo mismo, es todo verde y es hoja. A ver, primer test de nutrición. Precarrera, o tortitas de arroz o fruta. Teóricamente hidratos fáciles de asimilar. Y después, durante, isotónico. Al llegar, la cena. Hoy tocan cambios de ritmo, me parece que son 10 de 60 segundos a 3:40. Pero antes se calienta a los 7 kilómetros. Kiwi antes de correr. Descartado. Isotónico. Hola, ¿qué tal? Hola. Venía a pagar una denuncia. Pero no es mía, digamos, esta. Pero te la voy a cobrar. Perfecto. Adiós. Por aquí no es. Bueno, L, Bizum de 25 pavos. De verdad que con el kiwi. Sin embargo, con el isotónico, súper bien. Los 5 primeros cambios de ritmo fueron a 3:40. Me tomé el isotónico y las siguientes 5 fueron a 3:20. La droga. Y el móvil sería. Hoy tocan 14, 8 a 4:30 y los otros 6 a 4:20. Vamos. Que no es ni un sí, ni un no. Es un... Actualización rápida sobre mi entrenamiento de nutrición. Primero, sobre la dieta que estoy siguiendo, estoy realmente sorprendido y contento. Me noto mucho más ligero y con el mismo nivel de energía o incluso más. Después, nutrición específica deportiva. Con los geles todavía no acabo de encontrar el que me funciona bien. Pero con el isotónico sí, ya tengo la marca, ya sé las cantidades, he aprendido a beber con la botella. Tengo un problema con el tema de la nutrición, no sé beber mientras corro. O sea, con actividades de más de una hora me la tomo y es un revivir, o sea, un chute de energía impresionante. No me lo esperaba porque yo normalmente de estas cosas no tomo nada. Pues así vamos. Hoy jueves toca en serie 3x3000 a 4 minutos el kilómetro. Antes se calienta, ¿eh? Cambio de última hora del plan de entrenamiento. Hoy es viernes, toca descanso. Esto no cambia. Mañana tocarían 15 kilómetros de rodaje. Dios. 15 kilómetros de rodaje intensivo. Que lo cambiaremos por algo realmente mucho más interesante e enriquecedor. Seguid conectados para más información. En breves... Exclusiva. Messi. Siempre me levanto con tiempo y siempre llego tarde. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nos hemos apuntado al entrenamiento de calidad que organiza la propia organización del maratón. Nos tocarían 15 de rodaje intensivo, pero creo que vamos a hacer 25. Ahora pregunto de qué. Ya llegamos. Vamos a echarle un vistazo a la nutrición. Súper, súper bien. Vamos a comprobar si soy apto o no apto para esto. No veo fructosa, pero tampoco entiendo lo que es palontinosis. Pero no me arriesgaré. Luego lo miro en casa con calma. Hostia. Sí, no está grabando, merda, tío. Vale, vale, vale. Esto cuesta pasta ya. Avui 25 a 4:15. ¿Estem preparats o no? Bueno, veurem què tal.
Exacte. Aquest home a 2,45. A veure què passa. El tema és que volia fer un entreno acompanyat i no trobo ningú que... O sigui, no enganyo a ningú. Hosti, quien sea el més guapo. 2 kilómetros de calentamiento y después ritmo maratón. ¡Equipazo! Damos la vuelta aquí. ¡Vamos! Finalizado. Ha salido 25 a 4.13. Y no me salen las cuentas, se va a hacer muy muy largo. Ritmo martillo. Me han dicho que para aprovechar la ventana anabólica, tomar aminoácidos ahora al llegar. Y eso he hecho. Bueno, el día del señor. Ahora tengo dudas porque ayer hicimos 25 kilómetros a ritmo alto cuando en realidad solo tocaban 15. Y hoy me tocarían 30 a ritmos bajos, pero claro, tengo que buscar una actividad que quede compensada con lo de ayer. Nota mental. Creo que el del desayuno de ayer puedo prescindir del café. Y otro tema es que no me tomé el gel y los últimos kilómetros, quizás los 5 últimos, sufrí bastante. Bueno, claro, es que no hice lo que me tocaba. Me debía haber comido el gel a los 15 y corrí 25 solo con el isotónico. Mal. Al final he decidido que era un rodaje extensivo, pero no de 30 kilómetros. Pero haré la prueba de isotónico y gel esta vez. De hoy no pasa. Hoy ha habido triatlón en Barcelona. Me dirijo ahora a hacer algo que... Al jefe. Las 7, justo hemos acabado ahora. La verdad, muy bien. Me lo han dicho, ¿eh? Qué bien. Así que... contento. Último test de nutrición de la semana. Fresas esta vez. Y el gel que no me tomé ayer. Un buen vídeo final. La mejor manera de acabar la semana. A ver si no me quedo ciego. Bueno, rodaje muy suave. E incluso diría que estoy disfrutando. Y vistas que flipas.